existe historia para el humano, donde quiera que la grandeza le habla desde el pasado. Su esencia se percibe en la heroicidad del guerrero, en el poder constituyente del legislador, en la realización efectiva de empresas e invenciones, en la revelación de poderes divinos y en la iluminación por virtud del pensamiento. La grandeza de la filosofía se encarna en hombres decisivos, reflejos de la totalidad del ser, representantes del ser, luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones, hermosos espectáculos de perfección en que llega a hablar la trascendencia. La aparición de los grandes filósofos en el mundo es una verdadera irrupción en el mundo. Sus enseñanzas no se pierden en los planos inmediatos, ya que están en lo envolvente. Desde allí adquieren su sentido universal, una realización original que conserva el fondo último en la inaprensible infinitud de la realidad. Una sabiduría avasallante que religa a hombres y mujeres con la profundidad de lo divino, con la decisión moral, con la hondura de la cosmovisión y con la claridad del ser. Así, los grandes filósofos crean las culturas. La grandeza de la filosofía significa fuerza, pero la fuerza no es más que la grandeza. No se ofrece en la pluralidad de lo idéntico. Tampoco es grande aquello que igualmente podría haber sido realizado por otro. Solo lo insustituible posee la grandeza, pues lo flojo, lo débil, de corto aliento, carece de ella. No hay historia para los pueblos sin la grandeza de una filosofía. El modo como una nación se apropia de la grandeza de sus filósofos determina su jerarquía en el concierto eterno de las grandes civilizaciones de la Tierra.